Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo viaje del Solitario Errante. Soy José María Morelos García y en esta ocasión vamos a abordar la historia de la Casa del Estudiante José Ives y Mantur en la Ciudad de México. Esta Casa del Estudiante es una de las pocas casas que existen para apoyo a la comunidad estudiantil del país, sobre todo a estudiantes que vienen de fuera y que a veces no tienen las posibilidades de rentar una vivienda en esta ciudad o en las ciudades en las que se encuentran las casas del estudiante. Porque por muchas razones, sabemos muy bien que en los grandes núcleos urbanos las rentas están muy por encima del poder adquisitivo de la gran mayoría de los habitantes del país. Hay rentas que son de más de 2,000 pesos, 3,000 pesos en el centro, sobre todo aquí de la Ciudad de México. Bien, comencemos con un poco de historia. Quiero que compartan, que se comuniquen con nosotros y que opinen. También, si tienen alguna inquietud, háganosla saber aquí a Solitario Errante y a Dimensión Reflexiva. Bien, me acompaña el estudiante de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que vamos a escuchar un poco de historia, que él nos va a contar sobre el edificio. Él es un habitante de esta Casa Nacional del Estudiante. Él ha vivido en carne propia las problemáticas que sufren en este lugar. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo has estado? Buenas noches. Bien, él es Ignacio. Bueno, comenzamos mencionando que esta Casa del Estudiante fue creada gracias a la inquietud que tuvo el secretario de Hacienda en la época del gobierno del general don Porfirio Díaz, el señor don José Ives y Mantur. Él prácticamente es el que da el dinero para que se pueda fundar esta casa, para que se construya. Incluso el día de la colocación de la primera piedra, que fue el día 6 de julio del año de 1910, viene a la ceremonia de la colocación. Él personalmente coloca una urna en la cual se encuentra un periódico de la época, monedas, el acta que prácticamente constituye la creación de esta Casa Nacional del Estudiante, y muchísimos testimonios de los personajes importantes, ya sea en la política o en la sociedad, de aquel entonces. La urna todavía se encuentra en los cimientos de esta Casa Nacional. En el grueso de los acontecimientos que vinieron posteriormente a partir del 20 de noviembre de 1910, la construcción prácticamente queda un tanto abandonada, pero se sigue manteniendo el tiempo de construcción. Ajá. En el año de 1911 entra la primera generación de alumnos. Esa primera generación prácticamente es la que define el rumbo que va a seguir la casa. Tomemos en cuenta que la Revolución Mexicana para prácticamente la economía nacional. No había muchas partidas para algunos aspectos sociales, sobre todo para mantener a estudiantes foráneos. Sabemos nosotros que la educación y la cultura en nuestro país, a lo largo de los siglos, nunca ha sido tomada como algo muy en serio. Prácticamente el dinero que se ocupa para que se destina para estos rubros es insuficiente y siempre se está negando. A partir de este momento, con la primera generación de alumnos que habitan la Casa del Estudiante, se organizan ellos y comienzan a ser autosuficientes. ¿Cómo ves, Ignacio? ¿Estoy en un error o qué nos puedes comentar tú? Pues así es. La Casa del Estudiante se funda en 1910, pero en 1911 entra la primera generación, pero el proceso es como interrumpido por la Revolución Mexicana. Este grupo porfirista, el grupo político alrededor de José Ives y Mantur, pues tiene que abandonar el país. Y a partir de entonces, desde entonces y hasta la fecha, técnicamente la casa queda en manos de los propios estudiantes. En alguna investigación histórica que hacíamos hace algunos años en periódicos, en la hemeroteca, encontrábamos algunas notas que nos hablan de esto. Por ejemplo, hacia 1916,
los estudiantes se organizan y solicitan al gobierno la instalación de luz eléctrica. Pero todas las noticias de esas de 1912 en adelante, pues, técnicamente se refieren a la gestión de los estudiantes del espacio ya sin intermediarios. Estos personajes pues salen de la escena política del país. Pues prácticamente la casa ha sido administrada desde entonces única y exclusivamente por estudiantes, lo cual es un gran ejemplo de organización civil en nuestra sociedad, que deberíamos seguir en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Abordando esto de la salida de grupo de los científicos, recuerdo que en aquel entonces muchos de estos personajes seguían enviando divisas al país para que se continuaran ciertas obras. José Isli Mantur mantuvo esta partida hasta que se terminó la construcción de la Casa del Estudiante. Incluso él estaba muy preocupado porque la gente que viviera aquí en este lugar siempre estuviera pegada al conocimiento, y que podemos ver ese tipo de preocupación que tenía en la fachada de la escuela. Tiene algunos símbolos masónicos que representan el saber, la construcción del conocimiento, que están en el frontón entre la métopa y el triglifo, el frontón principal de la entrada. Obviamente las columnas, que son del orden jónico, que prácticamente representan la sustentación del saber. Más aparte, en algunos medallones, en las fachadas laterales, están algunas leyendas como son ciencia, cual más arte, libertad, que prácticamente es lo que tiene que definir al futuro de nuestro país. ¿Cómo ves, Eduardo Ignacio? Perdón. Desde el inicio es un proyecto dentro del este proyecto positivista de los científicos. El mismo José Isli Mantur en alguna carta solicita que la reglamentación interna, los reglamentos internos sean elaborados por los mismos estudiantes que entran al espacio. Su hijo, el hijo de José Isli Mantur, no recuerdo exactamente el nombre, fungió como uno de los primeros representantes del espacio al interior de la mesa directiva. Desconocemos si él vivió aquí en el espacio o simplemente tenía este papel. Como mencionaba hace un momento, tras esta salida del grupo de los científicos, pues, y en el ámbito, en el clima político que se vive en el país, pues las posturas que se toman al interior del espacio pues, son muy variadas. En un inicio encontramos como su relación con estos grupos porfiristas que intentan dar o que dan el golpe de Estado a Francisco y Madero. Más tarde ya los vemos del lado del carrancismo. Aquí en la casa se entrenaron a guardias rojas carrancistas en este clima político. Claro, fue en el año de 1914 cuando llegó el ejército constitucionalista aquí. Precisamente el general Lucio Blanco ocupó varios de los inmuebles de la Ciudad de México. Hace 8 días mencionábamos que ellos ocuparon la casa de Joaquín Casasús. Entonces la Casa del Estudiante no fue ajena a estos movimientos políticos. Ajá. Incluso en algunas notas yo he leído que en este lugar habitó Tina Modotti. ¿Tú nos podrás comentar algo, Ignacio, de cómo fue el momento en que llegó Tina Modotti? Bueno, recordemos que Tina Modotti es un artista plástico, bueno, fotógrafo, para ser más concisos, de los años 20, ella era italiana, vino aquí a México, prácticamente se avecina en el país, convive con muchos intelectuales, artistas, incluso conoció a Antonita Rivas Mercado, a Frida Kahlo, Diego Rivera. Ella llegó a habitar esta Casa del Estudiante. Lo que yo no tengo claro es qué fue lo que vino a hacer a esta casa, si ella ya no era estudiante. ¿Tú sabes algo al respecto, Ignacio, que nos puedes compartir? Conocemos por archivo histórico que ella estuvo habitando aquí. Tampoco conocemos si estuvo en calidad de estudiante o en calidad de visita. Aquí hay otras personalidades que pasaron o que vinieron al espacio. Igual años más tarde estaría aquí el Che Guevara o Fidel Castro. Ellos tampoco estuvieron aquí como tal como estudiantes, sino más bien era en estas relaciones con los grupos estudiantiles de las universidades
que estaban aquí, que la universidad, recordemos, estaba instalada aquí en el centro histórico, a unas cuadras de aquí. Entonces es en esta relación de estos grupos estudiantiles en los que pues tienen contacto con estas personalidades del mundo académico, del mundo político, y pues vienen a la casa, ya sea a pasar algunas temporadas en lo que viven en México o a realizar algunas actividades. Claro, sí, recordemos que, pues, y como él lo me acaba de mencionar, todo esto, bueno, la Casa del Estudiante está dentro de lo que fue llamado el barrio universitario. La universidad estaba aquí en el centro histórico, estaban todas las facultades y escuelas pertenecientes a la UNAM. Pues en esa época era la Universidad de México, Nacional de México. Ajá. Y pues sí, precisamente cuando Ernesto Che Guevara y Fidel Castro llegan a nuestro país, ellos supuestamente venían a hacer especialidades en lo que estaban estudiando, que era medicina. Recordemos que en Cuba ellos estaban estudiando la carrera de medicina. Entonces cuando llegan acá comienzan a hacer pruebas, empiezan a juntar grupos de estudiantes para meter ciertas ideas de liberación de toda la América. Incluso por ahí en alguna obra de Paco Ignacio Taibo II menciona los pasos del Che Guevara en esta ciudad, y él es quien puede dar a abordar más el tema de cuál fue su actividad de estos dos personajes dentro del barrio universitario de la Ciudad de México y también del barrio universitario de la ciudad de Toluca, porque ellos también estuvieron habitando ahí. Bien, vamos a ir a una pequeña melodía. No se pierdan, no se despeguen del programa. Soy José María Morelos García, tengo invitado a Ignacio Hernández Cuevas, estudiante de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Volvemos en un segundo. No se despeguen. Durmiendo lejos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos escuchando la historia de la Casa Nacional del Estudiante José Yves Limantour en la Ciudad de México. Soy José María Morelos, tengo un gran invitado, es el estudiante de Ciencias Matemáticas, Ignacio Hernández Cuevas. Bienvenido, Ignacio, de nueva cuenta. Bien, antes de comenzar, quisiera mandar mis condolencias a la familia de Leopoldo Flores, a Denny Flores. Te mando un gran abrazo porque el maestro Leopoldo ha trascendido, nos ha trascendido. Es un gran muralista que pronto tendremos un programa especial en honor a él. Denny, un gran abrazo te mando y espero que tengamos resignación por su gran pérdida. Descansa en paz, Leopoldo Flores. Bien, continuamos con nuestro programa. Ya supimos cuándo se fundó esta casa de estudiantes. Conocimos a algunos personajes importantes que han vivido en este lugar, como Tina Modotti, como Ernesto Che Guevara, como Fidel Castro Ruz. Pero, ¿qué ha pasado en el ánimo de la comunidad estudiantil? La Universidad Nacional Autónoma de México ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de su historia. Desde el momento en el que es fundada, pues obviamente sufre los estragos de la Revolución Mexicana. Si no es por José Vasconcelos, prácticamente la Universidad Nacional estaría suprimida. Gracias a José Vasconcelos, pues se le dio otro empuje, y al gobierno de Álvaro Obregón también, no hay que olvidarlo. En el año de 1929, por un movimiento estudiantil que estaba pugnando por la autonomía de la universidad, ya saben, los problemas que siempre tenían de que el gobierno metía su cuchara en los asuntos de la universidad, los estudiantes no estaban totalmente de acuerdo, sobre todo porque no se respetaba el derecho de libre cátedra. Y había ciertos estatutos en los reglamentos los cuales no concordaban con los derechos primordiales de los estudiantes para que ellos pudieran tener una educación adecuada a los avances que se tenían aquel entonces. Entonces, en el año de 1929, se le otorga a la Universidad Nacional la autonomía que tanto se estuvo luchando. Incluso fue una lucha muy, muy fuerte. Hubo manifestaciones, hubo enfrentamientos con la policía, manifiestos, revistas que se publicaron. Ignacio, tú sabes mucho sobre esta situación, tú estudias en la UNAM, te gusta la historia. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta situación? ¿Cómo vivió la Casa del Estudiante este movimiento de autonomía de la universidad? Después, una vez pasado el periodo revolucionario, la universidad queda como integrada por grupos como más tendientes hacia la derecha o más críticos a las nuevas políticas públicas que se estaban impulsando. La Casa del Estudiante, de hecho, vemos en las notas, o al menos en los periódicos, deja de tener como un papel principal. Hay otras escuelas, surge la Casa del Estudiante Indígena, por ejemplo, ¿no?, como proyecto de este México postrevolucionario, que tienen más, comienzan a tener más renombre o más difusión mediática, y la Casa del Estudiante va quedando como aislada por el ámbito gubernamental. Aquí se mencionaba hace un rato José Vasconcelos, también se habla de la estancia de José Vasconcelos aquí en la Casa del Estudiante, y por esos años, a finales de los años 20, la universidad atraviesa por esta lucha por la autonomía política respecto de la Secretaría de Educación Pública para poder determinar los planes de estudio y la organización interna. La autonomía económica viene unos años después, por ahí del 34. Sabemos también, investigando esta etapa, sabemos que muchas de las reuniones que se realizaron por parte del movimiento estudiantil, encabezado por Alejandro Gómez Arias, se realizaron aquí en la Casa del Estudiante. Particularmente,
no sabemos si Gómez Arias vivió en el espacio, pero sí es seguro que algunos cercanos a este movimiento eran habitantes de la casa, ya sea en el nivel preparatoria o en el nivel superior, y aquí se realizaron muchas de las reuniones de este movimiento estudiantil que terminaría con la autonomía universitaria en 1929. De hecho, quien decreta la autonomía universitaria, Adolfo Ruiz Cortines, también había sido habitante de la Casa del Estudiante. Adolfo Ruiz Cortines fue presidente de la República, no lo olvidemos. Entonces, dense cuenta la importancia que tiene este lugar, sobre todo para fomentar el ánimo estudiantil, la importancia histórica y social que tiene. Vamos a mencionar también que, bueno, después de que se logra la autonomía, pues obviamente también los recursos ya son más limitados. Es prácticamente como un regaño o una sanción que impone el gobierno a la universidad. De que, pues, sí, tú puedes vivir solo, pues ahora te chingas, ¿no? Te vas a vivir solo. Y, pues, bueno, en el caso de la universidad, de la Casa del Estudiante, pues, pasan muchos momentos muy, muy, muy desagradables, sobre todo de carencia. Recordemos, como acaba de mencionar Ignacio, prácticamente el movimiento se gesta en esta casa. Y durante todo ese tiempo, se pensaba que solamente las casas de los estudiantes, no solamente aquí en Ciudad de México, sino en varios estados de la República, eran un semillero de revoltosos. La clase política siempre ha dicho eso, ¿no? Incluso en el caso de las casas del estudiante en Morelia, actualmente es lo que se opina, ¿no? La clase política opina que solamente los revoltosos son los que habitan este lugar. Pero hay que ser conscientes. Un estudiante libre es verdaderamente el promotor de la conciencia en nuestro país. ¿De qué nos sirve tener un estudiante agachón al servicio del gobierno? De nada. El gobierno, pues, obviamente va a atacar a estos seres, va a decir que son revoltosos porque no le conviene. Y no solamente con los estudiantes, se ensaña con la sociedad en general. Bueno, gracias a esta forma de pensar, la Casa del Estudiante sufre muchísimas carencias. El edificio prácticamente está en ruinas, está en un estado muy deplorable de conservación, mucho más del que se encuentra ahora. Ahora prácticamente están viviendo en la gloria, como estaban viviendo en aquel entonces. No es sino hasta el año de 1966, Ignacio, ¿sí? que se consolida la organización estudiantil en forma, ya no como un grupo de estudiantes, sino como una asociación civil. A partir de este momento, la administración, toda la distribución de los bienes, prácticamente el mantenimiento de la misma casa, corre a cargo de los estudiantes, quienes tienen que salir incluso a las calles a pedir apoyo de la población. Por fortuna, el pueblo es consciente con nuestro futuro. Me han contado varios de los compañeros de Ignacio que ellos recorren las calles e incluso en el mercado de la Merced dan una partida de ciertos víveres para que no sufran carencias, ¿no? Incluso ellos tienen otro tipo de actividades. Entre ellos, pues bueno, se cooperan para los alimentos, venden algunas cosas a los comerciantes que tienen como vecinos. O sea, es prácticamente una economía autosustentable. ¿Por qué? Para su propio beneficio. Recordemos que la barriga llena también mantiene el cerebro en buenas condiciones, ¿no? Y para tener la barriga llena hay que trabajar, hay que ver los medios. Y solamente así se templa el carácter y el ánimo para poder ser libres y hacer que este país sea libre. Me llama muchísimo la atención que después de estos años la casa, pues, se fue habitando con personas un tanto no deseadas, en su mayoría gente que no estudiaba, que solamente venía a aprovechar el espacio que está abierto, que es totalmente gratuito, sin fines de lucro. Pues muchos comerciantes llegaron a habitar esta casa, incluso hubo una familia. ¿Qué familia era, Ignacio? No recuerdo su apellido. No tengo el dato fresco tampoco. Bueno, era una familia que incluso llegó a rentar los espacios de los estudiantes, y los estudiantes que vivían dentro de la casa eran amedrentados por estas personas.
A partir del año de 1992 comienza la recuperación de este espacio. Y me gustaría que Ignacio nos platicara algo sobre al respecto. Él prácticamente estuvo viviendo parte de este proceso. Ignacio. Bueno, desde 1992 no, pero sí. El espacio, al no pertenecer a ninguna institución pública o privada, ya comentamos hace un rato el abandono de sus fundadores, ¿no? O de este patronato de fundadores, pues es lógico que se busque utilizar por ciertos individuos o ciertos poderes, busquen utilizar un espacio con muchos estudiantes que vienen de provincia, que vienen con una necesidad, que lo quieran utilizar como un botín político. Entonces, a partir de los 60 a la fecha, varios grupos políticos ligados, pues algunos al PRI primero, en un primer momento, después al PRD, intentan tener control político del espacio, un clientelismo político del espacio, aprovechando que no hay una regulación institucional hacia él y que no hay un presupuesto fijo. Entonces, cada apoyo pues se somete a la negociación o a ciertos favores políticos. Así es como se da la dinámica en los años 70, en los años 80. Hacia lo que comentabas, en 1992 ocurre la salida de uno de estos personajes que mantenían o que buscaban mantener el control del espacio a favor de ciertos sectores políticos. En ese momento, pues eran los PRI, políticos del PRI, y varios estudiantes en ese momento se organizan y sacan a este personaje. Recuerdo su nombre, Raimundo, no tengo fresco el apellido. Sacan a este personaje del espacio junto con pues todo un grupo, ¿no?, que se había formado alrededor de él para mantener el control, buscan iniciar una nueva etapa del espacio. Durante los años 90, cuando el PRD va cobrando fuerza en el espacio, pues entonces ahora son grupos más cercanos al PRD los que buscan tener influencia en el espacio. También durante estos años, a partir de los 90, el comercio informal en la zona comienza a aumentar, sobre todo pues a raíz de las crisis económicas. Propiamente, nosotros estamos en los límites del Centro Histórico y de Tepic. Tiene esta calle, la calle de Apartado, es donde llegaba el micro de la gente que va a comprar a Tepito, pero esta zona propiamente no es de comercio. La delegación Cuauhtémoc, que estaba ubicada en la plaza que tenemos enfrente, entonces este lugar se mantenía como despejado. A finales de los 90, la delegación Cuauhtémoc cambia de instalaciones, comienza a llegar el comercio informal, y varios de estos grupos de comerciantes cercanos al gobierno del Distrito Federal y al PRD comienzan a tener influencia en la casa. Muchos de ellos son estudiantes que terminan los estudios pero no salen del espacio y comienzan nuevamente a tener un control del espacio y a combinar técnicamente a realizar su vida aquí como comerciantes. Encontraron su vida, fueron encontrando su forma de vida de esta manera. Es en 2006 cuando compañeros, bueno, desde antes de hecho, 2004-2006, cuando compañeros que vienen con una experiencia en los CCHs, en las preparatorias distinta como fue la huelga universitaria del 99, pues traen otra perspectiva del espacio, de lo que debe ser la educación pública y de la importancia que tiene un espacio para estudiantes de escasos recursos. Estos compañeros se encuentran aquí en este espacio y comienzan a ver la necesidad de recuperarlo. Comienzan a ver que es inminente tanto el cambio de políticas del GDF en el centro histórico como el control que van ejerciendo los comerciantes y hacia dónde iba a llevar el clientelismo político. Exactamente. Bueno, vamos a ir a otra melodía. No quiero que se despeguen, por favor, opinen, mándenos sus inquietudes. Todas son bien recibidas. Volvemos en un segundo.
Inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera. Me siento lejos de mi pueblo, sí, señor. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos de nuevo. Desgraciadamente el tiempo nos está cayendo encima. Acabo de quedar de acuerdo con mi amigo Ignacio Fernández Cuevas de que es necesario hacer una segunda parte de este programa. Así que por favor estén pendientes porque esto no acaba aquí. La historia de la Casa Nacional del Estudiante es demasiado amplia y tiene mucho que ver con el sentimiento nacional, sobre todo en los movimientos sociales de nuestro país a lo largo de los últimos 100 años. ¿Algo más que quieras agregar, Ignacio? Un poco más sobre cómo es cuál es tu experiencia de vivir aquí, cómo fue que llegaste. Grandes rasgos, que nos podrías comentar, amigo? Pues yo llegué aquí hace ya 5 años, yo ya voy de salida. Aquí el tiempo que podemos estar aquí en la casa, a partir de eso, de ese proceso de limpieza, de recuperación del espacio, pues el tiempo que podemos estar es solo el que dura nuestra carrera, según nuestro plan de estudios, con posibilidad de solicitar 1 año o 2 más para cuestiones de titulación o algún posgrado o algún diplomado. Yo ingresé, como les comentaba, hace alrededor de 5 años, buscando, yo soy del estado de Morelos,
de un municipio que se llama Jutepec, del estado de Morelos, buscando como pensando en venir al Distrito Federal a estudiar en la universidad, comienzo a buscar, yo supuse sin conocer que debían existir albergues o espacios para estudiantes, ya que yo no contaba con los recursos, y pues por internet pude conocer este espacio. No conocía nada de su dinámica, cómo funcionaba. Yo simplemente venía buscando un lugar donde vivir, y pues he encontrado una muy buena experiencia, un lugar donde pues he aprendido muchas cosas más allá del ámbito académico. El hecho de que nosotros autoadministremos y gestionemos este espacio, eso nos hace adquirir una serie de experiencias muy valiosas, de trabajo en equipo, de, como mencionaba, administrativas, gestivas, que de estar en otro espacio no tendríamos, ¿no? Entonces yo creo que la formación académica se consolida en este espacio. Claro, claro, y incluso yo que estoy aquí en este momento de metiche en la Casa del Estudiante, pues se puede sentir esa libertad, esa experiencia que ellos van adquiriendo. Prácticamente cruzas el umbral de la puerta y sientes que es otro mundo, muy distinto al mundo que está afuera en la calle. Aquí se siente la libertad, aquí se siente la camaradería, te sientes prácticamente en casa. Ahora, tomando en cuenta la inquietud que nos hizo nuestro amigo Rigel, que está ahorita en cabina, que me preguntaba si como turista uno puede visitar la Casa del Estudiante, le preguntamos a Ignacio que si era posible, y nos dice que sí, que adelante, que la casa está abierta, porque es un espacio libre. Claro, yo les voy a hacer un exhorto, cada vez que ustedes vengan, no vengan con las manos vacías. Acuérdense que todo siempre debe tener un costo. El conocimiento, la verdad y la libertad tienen un costo. Y si ustedes van a visitar este espacio, por favor, dejen algo en el lugar. No vengan a ensuciarlo con sus cosas. Bien, con esto terminamos. No estén despegados de Dimensión Reflexiva entre toda la programación que les estamos ofreciendo. Vamos a hablar en un segundo programa sobre la Casa Nacional del Estudiante José Isimantur. Espero que Ignacio nos siga acompañando. ¿Nos seguirás acompañando, Ignacio? Sí, así es, con mucho gusto. Y yo creo que otros de sus compañeros también. Y ojalá nos dé para 4 o 5 programas más, porque esto es muy importante. Y es un honor compartir este espacio con Ignacio y con la Casa del Estudiante. Amigos, no se olviden que el sentirnos orgullosos de nuestra tierra, el conocer nuestras raíces, conociendo nuestros derechos, exigiéndole a las autoridades lo que realmente necesitamos, va a hacer que crezcamos como pueblo. Las autoridades no son dioses ni reyes, son servidores públicos, están a nuestro servicio. Y así como los estudiantes de la Casa de Nacional José Isimantur están luchando porque se respeten sus derechos y exigiéndole a esos servidores que den un poco de apoyo a este lugar, así debemos nosotros tomar ese ejemplo para nuestro quehacer cotidiano. Soy José María Morelos García, el solitario errante. Quiero mandar un saludo a Magda Solís, María Rivero Jaramillo, César Espinosa, a mis amigos ahí en cabina, Vero, Ivette, a todos mis amigos que estén presentes. ¿Quieres mandar algún saludo, Ignacio? Adelante, este es nuestro último momento. Bueno, pues un saludo a mi familia en Cuernavaca, a los compañeros egresados que seguramente nos escuchan de muchas generaciones y que alguno de ellos seguramente nos está escuchando por radio. Muy bien. Gracias, amigos. Patria, ciencia y trabajo, la libertad nos hará libres. Recuérdenlo bien. Nos vemos en la próxima. Que tengan muy buena noche.